Imagina por un momento que estás en el patio de tu casa. Ves cómo a la distancia se acerca algo que has visto muchas veces en películas y en videos de distintos lugares. No puedes creer lo que estás presenciando, pero es la verdad. Estás viendo un platillo volador como se acerca donde tú te encuentras. A pocos pies de ti comienza a descender. Escuchas un sonido metálico zumbando. Cada vez se acerca más a la tierra. Entonces, esta nave toca el suelo a pocos pies de donde estás tú parado. Luego se abre una puerta y puedes divisar como una figura humanoide comienza a salir de la nave. Ante esta situación tan poco probable, pero tan importante, ¿qué deberías hacer? Son muchos los videos que hablan sobre el contacto extraterrestre y de cómo muchas personas reaccionarían ante una invasión. Pero ¿qué deberías hacer tú, quien está viendo este video, si realmente tiene contacto con un ser de otro planeta? Hoy vamos a mirar de cerca tu primer contacto. Solemos ver en películas que este primer contacto suele concretarse con un saludo de manos. Este podría ser tu primer y último error. El contacto, o tan siquiera estar cerca de uno de estos seres, podría exponerte a bacterias o virus que no estás preparado. Podría causar la pérdida de tu vida en poco tiempo. La mayoría de los gobiernos, luego de saber que tú has tenido contacto con uno de estos seres, te podría poner en cuarentena y estudio para determinar cuán peligroso eres. No importa cuán avanzado tú o ellos sean, el riesgo de contagio de alguna enfermedad podría ser muy alto, por lo cual el primer paso sería no tener un contacto directo con ellos. El segundo paso suele ser reportar el evento a las autoridades. La mayoría de los países cuentan con distintos protocolos en caso de una invasión extraterrestre. Las leyes que aplicarían a este contacto son similares a las leyes marítimas. El extraterrestre no podría intentar o lograr apropiarse de un pedazo de una gran parte de este planeta, así como también el humano no podría buscar la manera de apropiarse del planeta del extraterrestre. Aunque claro, estas leyes son para mantener un orden, pues si ellos descendieran para apropiarse de nuestro planeta, solo seríamos observadores. Una raza extraterrestre que es capaz de viajar entre estrellas podría conquistarnos fácilmente. Desde la perspectiva de los gobiernos, los alienígenas tendrían los mismos derechos de las personas. Incluso, estos tendrían que pagar taxes en caso de la compra o transacciones de materiales. Pero creo que realísticamente, solo existiría una cosa que tendríamos en mente y que sería la más importante, y esto sería comunicarnos con ellos para conocer sus intenciones. Si sus intenciones son benignas o buenos, si desean simplemente comunicarse contigo o intercambiar algún tipo de tecnología, se debe seguir ciertos pasos de seguridad como los que ya he mencionado. Pero en caso de que sea un contacto hostil, supongo que lo único adecuado sería correr. Para determinar las intenciones de esta raza extraterrestre, tendríamos que compartir un lenguaje, y este quizás sería el mayor inconveniente al inicio, pues una palabra mal comprendida podría desencadenar un problema entre ambos bandos. Como ya lo hemos visto en la ciencia ficción, el confundir la palabra instrumento con arma podría llevar a una confrontación directa por un simple malentendido de una palabra, por lo cual tendrías que no entrar en contacto directo con ellos, al menos no tocarlos ni respirar cerca a ellos. Intentar comunicarte con alguien de tu gobierno, aunque esto te ponga en riesgo también de ser estudiado, tendrías que intentar establecer una comunicación para saber sus intenciones y en última instancia mantener la calma, pues en tus manos estaría el futuro de la humanidad misma. Muchas personas reaccionarían de una forma hostil, disparándole a las naves, algo que estos seres interpretarían como una declaración o un ataque directo, y es por esto que este primer contacto sería algo muy complicado y peligroso. Aunque claro, muchas personas hoy día afirman que este primer contacto ya ocurrió hace décadas y que ahora los humanos o algunos humanos se están beneficiando de la tecnología y el conocimiento de seres de otra galaxia. Aunque claro, de esto no tenemos evidencia, solo algunas historias y testimonios. Sea como sea este primer contacto, si es que ocurre este primer contacto y tú eres la persona contactada, ¿estarás preparado? ¿Tomarías las precauciones necesarias o simplemente evitarías enfrentar lo desconocido? Déjame tu opinión en los comentarios. Antes de terminar con este video, te invito a que pases por el canal de Info Marvel, un canal donde se habla todo del universo de Marvel, teorías, noticias y filtraciones de todo lo que ocurrirá en el futuro en este interesante universo. Dejaré el enlace en la descripción. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, si ves una nave descender, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.